Muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Iniciamos la cosa como es con estas imágenes que recibimos desde Puerto Príncipe, Haití. Las protestas en Haití comenzaron en el día de ayer. Se calcula que aproximadamente 1 millón de haitianos se movilizan en las calles para protestar por la corrupción que aducen hubo en el manejo de los fondos de Petrocaribe. También una parte de la oposición política haitiana se ha sumado a esta protesta con una clara consigna: la salida del poder del presidente de Haití. Presidente, que en la víspera y en un acto formal por la celebración de una festividad haitiana decía que estaba llamando a todos los sectores de Haití al diálogo, pero obviamente que la situación que se vive en Haití es de tensión. Los medios oficiales, el gobierno ha reportado la muerte de 6 personas y heridas a otras 7. Sin embargo, el periódico más importante de Haití está reportando que los organizadores de la protesta hablan de aproximadamente 15 personas asesinadas en Haití en medio de estas protestas, de unos 40 heridos, cifras que se contrastan con otras versiones y al mismo tiempo con decenas de personas arrestadas que llegarían a los 75, parte de los cuales ya habrían sido liberados. Aquí están haciendo un acto muy especial de las que nos dará cuenta a continuación nuestra amiga Daisy Tucen. Ella es periodista, ella ha estado en cobertura en Haití y en República Dominicana para Telesur. Yo quiero aprovechar a dar los buenos días a ustedes, decirle que estamos a través de las redes sociales, por supuesto. Estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube Edith Febles, que sigue creciendo, y que me pueden escribir periodistaeditfebles@gmail.com. Aprovechamos con esta situación que vive en Haití en el día de hoy, de la cual de alguna manera hay sectores haitianos que han mostrado preocupación por el devenir de los próximos días, para conversar con Daisy Tucen, que durante varios meses ha estado cubriendo la situación política, económica y demás en Haití, ha estado en varias de sus jornadas de protesta y puede tener una visión más acabada de lo que está ocurriendo hoy. Daisy, muy buenos días, gracias por aceptar conversar con la cosa como es. Muy buenos días, Febles, a ti, a toda la audiencia que sintoniza tu programa a esta hora de la mañana. Sí, como dices, en Haití continúan las protestas para exigir cuentas por el despilfarro de los fondos públicos del Estado. Las autoridades nacionales han reportado unos 6 fallecidos y una veintena de heridos en la protesta contra la corrupción que este domingo tomaron las principales calles de Haití. Sin embargo, grupos opositores dicen que la cifra de muertos se elevó a 11 muertos y 45 heridos, y más de 75 personas que han sido detenidas. La protesta coincidió con la celebración del 215 aniversario de la batalla de Berthier contra las tropas francesas, que llevó a la independencia del país en 1803. Ese acto se realizó en Puerto Príncipe con la presencia del presidente de la nación haitiana, Jovenel Moïse. Estas manifestaciones iniciaron el pasado mes de octubre, cuando recordemos que unos 100.000 haitianos exigieron cuentas sobre el destino de los fondos de Petrocaribe, una iniciativa del expresidente venezolano Hugo Chávez para equiparar el acceso al rubro a los países de la región. Los manifestantes dicen que protestan exigiendo una reivindicación sobre los 3.800 millones de dólares del programa de Petrocaribe, porque no se sabe qué pasó con ese dinero y el gobierno no encuentra cómo justificarlo. Hay una parte de los manifestantes que asegura que hoy lunes y mañana martes volverían a las calles si el presidente no abandona el Palacio Nacional, mientras la otra parte dice que no cree que esa sea la solución, que la solución sea la salida del actual gobierno, sino un diálogo nacional. Y la consigna es: ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? Daisy, tú que has estado cubriendo las protestas en Haití en los últimos meses, ¿qué diferencia ves ahora? ¿Crees que hay más razones para temer? Bueno, lo cierto es que sí se ha venido mostrando en Haití diferentes contextos y manifestaciones. Recordemos que en julio se salió a la calle para exigir, que fue por el alza de los precios del combustible, a más de un 50%. Y eso provocó saqueos, quema de hoteles, de vehículos, centros comerciales, que provocó también la salida del primer ministro Jacques Lafontaine. Luego de eso volvieron en el mes de octubre las manifestaciones para exigir lo que se está exigiendo hoy en día, que es el dinero de Petrocaribe, el acuerdo de Petrocaribe, y que la gente quiere saber qué pasó con ese dinero. Lo cierto es, se habla de que
Ayer grupos opositores hablan de que aproximadamente 1 millón de personas. Sin embargo, lo cierto es que para el 17 de octubre ha habido en esta manifestación más personas que la del mes pasado. Pero el país está viviendo una situación, una inestabilidad política que se viene viendo desde el inicio de año con diferentes manifestaciones. Y ahora lo que se está exigiendo es que si no hay una aclaración sobre lo que ha pasado, lo normal es que el presidente renuncie. Daisy, te vi contestándole a un medio de comunicación de República Dominicana en su cuenta de Twitter. Tú que viajas a Haití, estás al tanto de las protestas, porque algunos medios de comunicación en nuestro país difundían unas informaciones que iban más allá de lo que efectivamente estaba ocurriendo en Haití. Hablaban, por ejemplo, de la toma del aeropuerto, y tú decías, ¿por qué son tan irresponsables? ¿Cómo ves la cobertura, que por cierto es limitada, que se ha hecho desde este país a lo que está pasando en Haití? ¿Cómo podemos tener certeza de que lo que se está diciendo verdaderamente corresponda con la realidad? Claro, ahí se maneja muy mala información por este lado con respecto a Haití. Lo principal es que los mismos medios haitianos son muy poco claros al momento de dar información. Entonces, las redes sociales, bueno, porque todo el mundo publica en redes sociales, pero digamos, lo malo es que medios de comunicación se hagan eco de las informaciones que salen en redes sociales. Recientemente se dijo que el aeropuerto de Puerto Príncipe había sido ocupado por militares norteamericanos que habían invadido, y de hecho dieron una mala información, porque decían que el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe era el Jean-Jacques Dessalines, cuando es el Toussaint Louverture. Entonces se hablaba, se colocaba imágenes de aviones de los Estados Unidos que habían invadido, cuando la noticia era completamente falsa. Ya, y se desmintió el primer ministro Jean-Henri Séan, que es el actual, desmintió la información en su cuenta de Twitter. Sin embargo, continuó bastante rodando esta mala información. Daisy, una cosa que simbólica que hizo un grupo haitiano ayer y que quisiera que nos explicara: subieron una bandera negra en el lugar de la bandera haitiana. Sí, esto es, bueno, la bandera negra con rojo fue una bandera de Haití hace años ya, y los grupos opositores que se identifican con Jean-Jacques Dessalines son lo que están expresando esta bandera. Entonces, ayer en la manifestación subieron al monumento de Jean-Jacques Dessalines y pusieron en su mano la bandera haitiana, que fue de, no sé exactamente hace cuántos años era la bandera que existía en Haití, pero la actual es la que conocemos, la azul con rojo. Es una forma de decir, no estamos de acuerdo con el gobierno. En realidad es la idea que tenemos, que es la idea de iniciativa de Jean-Jacques Dessalines. Y son completamente grupos opositores al gobierno. Daisy, el proceso contra los que habrían de alguna manera dilapidado y corrompido todo el tema de Petrocaribe. Sabemos que hay una lista de empresas dominicanas, algunas de las cuales se han manifestado defendiéndose. Quisiéramos saber si tienes idea de cómo va ese proceso, si hay un proceso judicial abierto, si las empresas dominicanas citadas en ese informe, algunas de las cuales decían no tener noticias de que sus cuentas estaban embargadas. Hay una empresa que decía, nosotros estamos trabajando normalmente. Hay un empresario de Santiago que dijo, yo no trabajo en Haití ni tengo cuenta en Haití y aparezco ahí. ¿Qué sabes de esa parte del proceso? Lo único que sé sobre la lista que se publicó y sobre la cantidad de empresas, que sí existen empresas dominicanas, pero la verdad es que hay muy pocos detalles, porque medios haitianos y las mismas autoridades haitianas no han dado suficiente información sobre eso. Simplemente se publicó la lista, el presidente se llegó a expresar sobre esto, pero no hay más información de ahí, porque se decía, Edith, hay muy poca información sobre lo que está pasando en Haití con los mismos medios haitianos. Entonces, cuando se va a dar cifras, nosotros vamos a hacer de dar las cifras que las autoridades, que por ejemplo ahora se habla de 6 muertos, son cifras oficiales, pero la oposición habla de 11. Entonces siempre tenemos estas dos informaciones, pero datos exactos es muy difícil. En el día de hoy, las jornadas de protestas, ¿cómo continúan? ¿Se supone que siguen en las calles de Haití? Sí, al día de hoy continúan, porque ya habían hecho un llamado durante toda la semana a las protestas. Sí, durante el domingo que inició ayer, lunes y martes, pero hay, de los manifestantes, hay dos bandos.
gente que está solicitando que se aclaren las cuentas sobre lo del fondo de Petrocaribe, y gente que lo que quiere es la cabeza del presidente, o sea, lo que quiere es la renuncia. Sin embargo, el otro grupo dice que no es necesario, que lo que sí se necesita es un diálogo y que se puedan aclarar las cuentas, que no necesariamente es la salida del gobierno actual. Entonces, hay dos bandos. Hay personas que están en la calle exigiendo y que hay un paro de transporte, pero hay una parte que sí, que continúa, y otra no. Porque la verdad es que está un poco dividida la opinión pública. Bueno, con respecto a los ciudadanos dominicanos que entran en Haití, yo en el día de hoy he entrado a la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Haití, está advirtiendo que su personal estaba restringido, de hecho en la mañana de hoy era que iban a decirle horarios de trabajo, pero hasta las 10 de la mañana eso no iba a ser notificado, le pedía permanecer en refugios seguros. En el caso de los dominicanos sabemos que hay un intenso comercio y hemos visto al menos dos situaciones de agresión a patanistas dominicanos, incluyendo uno que todavía permanece en un hospital de Haití y que ha dado su testimonio diciendo que bueno, que está siendo bien tratado, que está siendo bien cuidado y que no tiene razones para temer a sus parientes. Pero quisiera saber si esa situación de inestabilidad, de alguna manera, valoras que correría riesgo aquel personal dominicano que, como sabemos, en tráiler o del modo que sean, viajan todos los días para hacer negocios en Haití. Sí, mira, la verdad es que por la inestabilidad política que se en Haití, las manifestantes no tienen ninguna seguridad. De hecho, cuando nosotros como periodistas vamos a hacer una cobertura a Haití, sabemos que no tenemos ninguna seguridad. No sabemos cómo vamos a cruzar. De hecho, en las manifestaciones pasadas, en el mes de julio, llegamos el equipo de periodistas y teníamos el chequeo de parte de aduana dominicana, pero del lado haitiano no había nadie, por lo tanto nosotros los 9 días que estuvimos en Haití estábamos prácticamente de manera ilegal, porque no había quien nos sellara del lado de migración haitiana. Por lo tanto no hay una seguridad, o sea, de que cruces del otro lado y tu vida no corra peligro. Debo decir que el periódico Novelix de Haití ha reportado que ayer una reportera suya fue agredida mientras se estaba cubriendo en Pétionville, o sea, en la zona probablemente más que se estima de élite en la capital de Haití. Recibió una pedrada, pero está fuera de riesgo. Una pedrada en la cabeza, una periodista. Sí, porque mira, pasa algo. Si estás en una manifestación, porque estuve yo allí, o sea, las piedras no tienen ojos. Sabes que si estás en una cobertura, probablemente, como sea, a una de las personas estatales o de las autoridades, los policías, puede ser también herido un periodista. Yo estuve allí en manifestaciones que, cuando estábamos de América Latina, los únicos que estábamos presentes era Telesur, y nosotros no teníamos ninguna... o sea, los periodistas que estaban de Rusia, creo que de Japón o China, y de Haití, tenían protectores, o sea, tenían chalecos antibalas, cascos. Nosotros no teníamos nada, por lo tanto sí corríamos mucho más el riesgo de poder salir herido de una manifestación. Porque en el momento que la manifestación vas a una manifestación pacífica, no sabes lo que va a pasar, porque empiezan a quemar gomas, empiezan a tirar piedras, y la policía responde con tiros. Entonces no sabes si puedes salir vivo de ahí, la verdad. Bueno, Daisy, gracias por lo que nos has dicho, gracias también por la colaboración. Daisy tiene bastantes contactos a lo largo de su trabajo en Haití con periodistas haitianos y con gente que nos han suministrado incluso parte de las imágenes. Agradecemos tu colaboración y por supuesto que seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Haití y de cómo evoluciona esa situación. Perfecto. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a Daisy Tucenes, periodista dominicana que está acreditada por Telesur para República Dominicana y Haití, que ha estado muy de cerca siguiendo el proceso que ha vivido Haití en las últimas horas, como saben, con esta protesta por Petrocaribe, por la corrupción, y pidiendo la salida del presidente haitiano. O sea, lo que se reporta de allí sí que llena un poco de preocupación. He tratado de conversar con algunos empresarios dominicanos que tienen intereses en Haití o que tienen personal que trabaja en Haití para ver cómo lo están solucionando en estas horas, porque, como decía Daisy, las piedras cuando la lanzan no tienen nombres. Vamos a ir a la pausa. Cuando estemos regresando tenemos más que hablar con ustedes en este día. Así comenzamos La Cosa Como Es.